Este vídeo sustituye a los vídeos 14 y 15 de nuestra serie de Octavi Piulats y mía, La ruta de las ermitas en la montaña de Montserrat. El motivo es porque hemos retirado, una vez ya publicado, el vídeo de la ermita de la Santa Creu y hemos decidido no publicar el vídeo número 15 que iba a tratar de la ermita de San Dimas, para nosotros quizás la más importante. El motivo pasaremos a explicarlo a continuación. Octavi, ¿qué tal? Sí, hola Alicia. Buenas noches. En principio, el problema que hemos tenido con la comunidad benedictina ha sido porque nos han remitido algunos correos electrónicos con una petición expresa de que retirásemos estos vídeos y no editásemos San Dimas, con la sencilla razón de que esto ponía en peligro, esta serie, nuestra serie, ponía en peligro las construcciones, a pesar de que están en ruinas, pero las construcciones actuales de las ermitas, ¿no? Esta es un poco la idea, el argumento de ellos, preservar la intimidad de las ermitas y evitar que las destruyan gente desaforados que corren por la montaña. Este argumento es un argumento, bueno, aceptable, existe la posibilidad de que haya gente, evidentemente, que a través de nuestra serie ataque o realmente haga un cierto daño a la construcción de las ermitas, pero precisamente por este argumento nosotros hemos creído de que si las ermitas podrían en un futuro estar en peligro, en el caso de la Santa Creu, que fue quemada, etc., nuestra serie puede ayudar muchísimo a explicar la importancia, la relevancia, la importancia estética e histórica de esas ermitas. Por tanto, ese argumento nosotros no lo compartimos, ¿no? Supongo que tú tampoco, ¿no? Así es, el motivo de la retirada es la petición por parte de la comunidad benedictina de Montserrat. A mí me sorprende a nivel periodístico que la primera vez que yo decido o retirar un vídeo, detrás hay una comunidad religiosa que me lo está solicitando. También nos podríamos haber negado, obviamente, pero bueno. Si esto hubiera sido... Sabemos por experiencia, en otros casos, que las peticiones de la comunidad hay que tomárselas en serio. Luego hay actuaciones jurídicas, etc. Pero es que además nosotros no queríamos, ni queremos, ni deseamos entrar en conflicto con esta comunidad, porque continuamos pensando que la montaña de Montserrat se merece documentales que estamos preparando para televisiones extranjeras, es decir, también a nivel internacional tiene una gran relevancia y está en nuestra mente lo último, no atender a peticiones de la comunidad, siempre que sean razonables, ¿no? Pero para desmontar solamente alguno de los motivos que nos han enviado, por ejemplo, el de la quema, que un asalto que hubo en la ermita. Hubo un asalto a la ermita de la Santa Creu. Un pequeño incendio. Sí, quemaron la ermita, es verdad. Esto ocurrió en marzo del 2015 y nosotros hemos publicado el vídeo de la Santa Creu en enero del año 2017. Sí, no existe relación causal. Pero en cambio era uno de los motivos que ellos ponían como ejemplo de lo que habían podido provocar nuestros vídeos, lo cual... Sí, ponía un ejemplo. Es evidentemente absurdo, ¿no? Sí. En todo caso, bueno, hemos decidido parar el tema aquí, para no enfrentarnos. Es una pena, pero bueno, también hemos querido dar la cara y explicarlo, quizá con la esperanza de que algún día, por lo menos Octavio tiene la esperanza de que algún día podamos terminarlo. Sí, porque es que quizás los motivos no sean realmente, no residan en el argumento. ¿Hay motivos ocultos? En este argumento. Octavio, ¿hay una explicación esotérica a esto? No, esotérica no, pero sí sociológica, es decir, primero que las dos ermitas estas, San Dimas y Santa Creu, están dentro del perímetro del monasterio, o cerca, por decirlo así, están controladas por los monjes, ellos tienen las llaves. Yo creo que precisamente ahora, debido a nuestra serie, se han dado cuenta quizás de lo importante de las ermitas, en el sentido de la relación de las ermitas a nivel de publicidad con la gente, ¿no? Y yo creo que las quieren un poco controlarlas ellos, quieren tenerlo desde el punto de vista positivo, quizás, en el sentido de adecentarlas, prepararlas, hasta para ejercicios espirituales, ¿no? Ha sido una idea nuestra, en el fondo, ¿no? Hemos potenciado ese tema, ¿no? Y por otro lado, quizás también la orientación y la filosofía de nuestros vídeos, que las expresaremos en las conclusiones, quizás no
no encajaban demasiado en la visión que ellos tienen del cristianismo, ¿no? Aunque, y tú lo has dicho muchas veces, hemos intentado realizar los vídeos con total respeto, ¿no?, a la tradición cristiana, ¿no? Sí, hay que decir que con total libertad hemos expresado lo que nos ha parecido. Hasta hemos recibido críticas, quizás a veces por demasiado cristianos, sí, digo por yo, ser, ¿no? Por hablar demasiado de los santos. Exacto, ¿no? Sí, es verdad. Nos han criticado también ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Entonces, para cerrar el tema, yo creo que sí, que vamos a intentar, de una forma tranquila, relajada, vamos a intentar conectar en un futuro próximo. Con la comunidad, y quizás si tenemos que hablar con el patronato o el abad, intentaremos negociar a ver si es posible culminar esta serie y que entienda la comunidad que ese argumento de preservar la identidad de las ermitas, que no sufran daños, quizás sea más potenciado a través de un buen documental que no a través de un miedo o la cerrazón o cerrarse, dijéramos, al mundo, ¿no? Pues sí, han sido 5 años de trabajo en la montaña. Sí. Yo tengo aquí anotado que la primera visita que hice contigo para grabar fue en abril del 2012. Sí, hace ahí 5 años. Iniciamos, hicimos el vídeo sobre la basílica. No, primero fue el de qué es Montserrat. Sí, sigue siendo uno de los más visitados. Es el, te han escrito sí, gente de todo, sí, de todo el mundo. Sí, sí, llevan muchas visitas, 50 o 60 mil visitas, y sobre todo son visitas de peso. Es decir, visitas que hay detrás, correos, explicando cosas, etc. Gente, ¿no?, que viene de todo el mundo. Sí, porque a veces hay vídeos que tienen pues 200.000 visitas, pero muy pocos comentarios. No, ese es el caso. Uh-huh. Luego vino el vídeo de la basílica, en el cual hacemos una explicación de la basílica desde un punto de vista un poquito más especial, esotérico también. Sí, más espiritual, y sobre todo artístico. Y artístico. Y luego empezamos en el 2015 la serie de los 16 vídeos de las ermitas de Montserrat, y hasta aquí hemos llegado. Entonces, no vais a poder disfrutar de las dos últimas, que son la Santa Creu y San Dimas, pero sí que vais a poder disfrutar del último vídeo, el número 16, que publicaremos a continuación, en el cual Octavi Piulats hará unas conclusiones, un resumen conclusión de lo que hemos visto en todas las ermitas y del significado que tiene para nosotros esta ruta.